your novel. I'm wearing your goggles. Virtual, virtual reality. It ain't what it cost you. It might be a dollar, as long as it shot you. Memory, electricity, mind if I steal a kiss? A little souvenir. Can I steal it from you? To memorize the way you shock me. The way you move it here. Just wanna feel it from you. Lo que no es normal es que hoy yo, como pregonero, venga a la feria y me ponga detrás de la cámara, en vez de, al revés, en vez de con el micrófono no esté detrás de la cámara. Y es que yo, como pregonero, también tengo mis cosas y mis dudas. Y estamos aquí con el espectáculo de Dragon Ryu, con lo que es, que hoy vamos a tener aquí, ya tenemos a Rafa Carvajal y a todos sus componentes de la compañía. Mucha, hay mucha más gente. Sí, hay mucha más gente. Estos llevan todo lo que son cabalgatas, espectáculos y de todo. Y a mí, como pregonero, me interesaría saber cómo organizáis, cómo lo hacéis para tantos sitios. Pues la verdad es que muchas veces es complicado, porque la verdad es que gracias a la suerte y gracias pues a Dios, yo qué sé, pues estamos teniendo mucha suerte este año y este verano. Y hemos estado en muchísimas localidades y súper contentos de llevar muchos espectáculos, muchas cabalgatas y sobre todo con una forma de hacer espectáculos diferente a la que se está viendo, ¿no? Y sobre todo, tanto mi hermano, que es muy ingenioso, como yo, como el resto del equipo, pues intentamos llevar lo que es ilusiones y a todos los niños y a todo el mundo. Nani, en cada pueblo los niños son diferentes, pero al fin y al cabo la ilusión es la misma. Claro. ¿Qué es lo que lo más originado, lo más raro que te dice un niño cuando está ahí arriba? Oh, se te tira y te da un abrazo, y eso para nosotros es lo más importante, hacerlo a ellos felices y que pasen un buen rato, que en realidad es lo que consiste esto. Y para hacer esto, pues lo más importante es que te gusten los niños y eso. Y disfrutar también nosotros haciéndolo, pasándonoslo como niños. Bueno, es que Nani, con K-pop, es que no veas tú, con la vocecilla que tiene un pedazo de vocecilla, no. Vos, los chiquillos que se quedan embelesados. Nani, la gente flipa contigo, los niños flipan contigo. Bueno. Hombre, con Rafa no tanto. También. No. Conmigo las niñas mayores flipan. Esto, somos una piña, entonces cada uno pues colabora a su manera. Yo me dedico a los niños, entonces yo disfruto haciendo esto. Es mi mundo, es mi ilusión. Bueno, y aquí estamos Juanca también Carvajal, y el tema es que las cabalgatas, el otro día atrás, la cabalgata, ellos iban como técnicos, aunque muchas veces siempre vais también metidos, sí, y con eso. Primos, bueno, siempre, vamos. ¿Qué tenía la cabalgata de Úbeda así de especial, por ejemplo? ¿Te parece poco nosotros? Pues yo creo, hombre, Úbeda es la cabalgata más puntera que yo creo que hay en Jaén, vamos, y es un escaparate muy bueno para estrenar cosas y que la vea el resto de la provincia. Y pues gracias y buen día a vosotros, YouTube, Facebook en directo, y la gente sigue mucho la cabalgata de Úbeda. Bueno, y aquí tenemos ya bien a Virginia, otra de las componentes de lo que es K-pop, y me parece, Virginia, que con hoy cerráis ya lo que es la gira de este año, ¿no? Efectivamente, después de estar en diferentes pueblos, pues qué mejor que terminar en Úbeda, nuestra querida Úbeda. Y súper contento. ¿Qué esperáis? Es una nueva ubicación, no es un teatro, no es una plaza, es una caseta. ¿Qué esperáis? Pues igual de bien, espero que haya muchos niños, que por lo que vemos hay muchos niños, y que se lo pasen igual de bien. Rafa, los trolls van a estar ahí presentes, ¿no? Claro que van a estar. Hoy van a salir por allí, por el escenario. Y nada, y es decir que aquí pues vamos a estrenar nuevos temas y también nuevos personajes como los trolls. Y nos lo guardamos para Úbeda. Siempre para Úbeda nos guardamos una cartilla debajo del brazo, porque realmente. Realmente fue la que nos dio la oportunidad de crear esto tan grande y tan bonito, ¿no? Entonces, pues por eso siempre Úbeda pues se nos pone el vello de punta, porque realmente ha sido lo que nos ha dado la oportunidad de trabajar. Y ahora voy yo a mi teoría de los 300, y es que así.
si 300 personas en Úbeda le pasa algo, esto desaparece, porque aquí donde los ven, Paco, cógemelo a los cuatro, donde los ven, cada uno en distintas facetas llevan la cultura de Úbeda. Uno por un lado, otro por otro, en la Semana Santa, en todos sitios. Por eso, que hay mejor gente y que disfrutemos ahora con el espectáculo de K-Pop de Dragon Ryu, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. ¡Vamos!
mi abuelita, muy coqueta, siempre toca la trompeta. Y mi abuelo, con un reloj, da lecciones de corneta. Si tú quieres que te enseñe a tocar la melodía, pues depende de qué instrumento, de qué que tú tengas en idea. Si toco la trompeta, taratara, tareta. Si toco el clarinete, tere, 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 tere. Si toco el violín, tiri, tiri, tiri. Si toco el tambor, rom, pom, pom. Si toco la trompeta, taratara, tareta. Si toco el clarinete, tere, 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 tere. Si toco el violín, tiri, tiri, tiri. Si toco el tambor, rom, pom, pom. ¡Muy bien! Bueno, ahora van a salir por aquí unos personajes. Van a salir por aquí, sí. A ver, voy a asomar. Sale por aquí. Bueno, a ver, pero ¿qué decir? ¿Qué decir? A ver. ¿Quién será? ¿Quién será? Me han dicho que son un artista. Y como el artista lo tenemos que recibir de pie, dando un aplauso. Venga, a ver, un aplauso de pie, venga. Venga. Vamos, ole, 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 ole. Esto por aquí. Bueno, ¿sabemos cómo se llaman estos dos personajes? A ver. ¿De qué serie son? ¿Cómo se llama la serie? Una, dos y tres. ¿Cómo? Los trolls. Vale. ¿Y ella cómo se llama? Una. Cuando ya se le hable una, dos y tres, decimos el nombre. Una, dos y tres. ¿Y este? Venga, una, dos y tres. ¿Y esta? ¿Y este?